solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva. Sol de la mañana. Lo que es el espíritu democrático de la República Dominicana, pero sobre todo dentro de la línea que tú tienes, que las instituciones cada vez más sean respetadas. ¿Este proceso tú entiendes que va en esa orientación? Bueno, Eury, antes que nada quiero saludarlos a todos y cada uno de ustedes y darles las gracias por la oportunidad de estar aquí por primera vez en el Sol de la Mañana, que hoy es más que el Sol de la Mañana. Es el, hoy es el día entero. De la tarde y del día completo. De la noche. O sea que han estado todo el día sirviéndole a la ciudadanía, informando y demás. Es un gran placer estar gracias, con ustedes. Hermano, gracias por atenderme. Pero yo pienso que un día de hoy, que por ley, la ley obliga a los ciudadanos como a hacer una introspección y a despegarse un poco del fogueo político propio de una campaña electoral, quizás es oportuno como ver las cosas en perspectiva. Así. Y a veces uno con las querellas nuestras de cada día no nos damos cuenta de las cosas positivas que tenemos en el país. Es un país que tiene una estabilidad política envidiable. Cuando uno lo compara con otros países comparables, digamos, en la misma región, que tienen procesos difíciles, que han experimentado rupturas de su sistema institucional, golpe de Estado, quiebras de los procesos institucionales. La República Dominicana tiene décadas ya en un proceso de consolidación de su democracia. Y estas elecciones son, digamos, parte de ese proceso. Los dos partidos principales, el PLD y el PRD, tuvieron sus convenciones internas, competitivas las dos, y al final resultó un ganador. Muchas veces la gente critica a los partidos tradicionales, dice que no, o sea, no entienden por qué los partidos tradicionales tienen la fuerza que tienen, a diferencia de otros países de la región donde los partidos están muy debilitados. Pero parte de la explicación tiene que ver con el hecho de que son partidos que se someten a un escrutinio democrático interno y hay una competencia. Y la competencia genera interés en la ciudadanía e involucra a la gente. Cuando no hay competencia, pues la gente no se involucra. Así Entonces es. Ambos partidos tuvieron esa virtud. Y creo que eso es un aspecto positivo. Ha sido una campaña bien competitiva. Todo esto se da en el marco de, obviamente, una nueva constitución en la República Dominicana, cambios legales. Y yo siento que sí, que cuando todo se ha dicho y hecho, cuando pase el proceso electoral, pues veremos hacia un nuevo ciclo con una perspectiva de fortalecimiento de las instituciones en la República Dominicana. O sea, don Flavio, que la democracia interna de cada partido es lo que le genera el crecimiento realmente, porque es por eso que hay otros partidos que se han desmoronado. Es lo que sí, miren, yo pienso en otros países de América Central, de América del Sur, América Latina en general, los partidos han ido debilitando significativamente. Y cuando se compara y cuando se ven las encuestas, el grado de identificación de la ciudadanía con los partidos mayoritarios en República Dominicana es un hecho notable. Y son los principales partidos que han estado alternándose en el poder de una manera u otra. Ahora, hay que buscar las explicaciones. Obviamente, una explicación es que estos dos partidos tienen grandes redes de conexiones en la sociedad. Usar una palabra que has usado mucho, clientelar, o sea, de grandes sistemas de clientela en toda la sociedad. Eso es un factor, pero yo creo que eso no lo explica del todo. Yo creo que no lo explica. Creo que la capacidad de mantener una institucionalidad interna, en el caso del PLD más fuerte que en el PRD, hay que decirlo, pero no menos el PRD en ese sentido, tener una institucionalidad interna que le permite generar competencia interna por las nominaciones a las candidaturas. Yo creo que eso genera involucramiento de la ciudadanía, interés. En ambos procesos, por ejemplo, cientos de miles de personas participaron. Yo creo que eso es un hecho notable. O sea, no se puede desdeñar y menospreciar lo que eso significa en un proceso democrático. Otro factor, a mi manera de ver, es que esa estabilidad política de que mencioné anteriormente ha tenido como pilares los partidos políticos. No solo los partidos políticos, pero ha tenido como pilares los partidos políticos y los líderes que lo encabezan. O sea, la sociedad dominicana ha tenido, o sea, estos partidos han sido capaces de articular fuerzas, de organizar segmentos de la sociedad, con todas sus deficiencias, porque tampoco vamos a hacer una apología de esto, con grandes deficiencias, debilidades institucionales ciertamente,
Hay toda sociedad tiene quejas sobre los gobiernos, sobre los partidos, hay un descontento con lo que se llama la crisis de representatividad en los gobiernos, en los partidos, pero aún en ese contexto, yo entiendo que estos partidos han jugado su papel y que el proceso electoral ha sido sumamente competitivo y que eso contribuye a la democracia. Y tenemos generaciones de personas, de nuevas generaciones, que están creciendo sobre la premisa legítima y natural de que la democracia es competencia y que hay opciones respecto de las cuales hay que elegir. Y eso no es un hecho menor, eso es un hecho significativo en la vida de una sociedad. La viviendo un periodo interesante porque con las lecciones que deje la gran encuesta que será mañana, las lecciones, los traumas para los que salgan derrotados, los nuevos liderazgos de los que resulten ganadores, hay situación de crisis en uno de los partidos, que eso está ahí, en un momento dado tendrá que tratarse. Los candidatos emergentes tienen una lección también, pero lo más importante, que tenemos 4 años de descanso, o 3, al no tener las elecciones congresuales de medio término, sino dentro de 4 años. Eso permite como una recomposición de los partidos, o sea, que vendrá un proceso interno de los partidos interesante de cara ya al 2016. Sí, yo sé que hay muchas personas defendían el modelo de elecciones separadas, pero evidentemente que en la República Dominicana ese modelo expuso al país a una sensación de estar permanentemente en una campaña electoral, con los rasgos propios de lo que son las campañas electorales en este país, que físicamente, o sea, impactan a uno, las caravanas, las marchas, todo el bandereo, todo ese tipo de cosas, y evidentemente que hay una sobrecarga de política en la vida de la sociedad. Entonces, en ese sentido, otras personas, yo me incluyo entre ellas, que entendíamos que era mejor unificar las elecciones de nuevo. Hoy día hay herramientas desde el punto de vista electoral para que la ciudadanía pueda, a la hora de votar, discernir si quiere votar por un partido para la presidencia o para el Congreso, para otra. Las municipales se harán en el mismo año, pero separadas. Y yo coincido contigo, María Elena, de que al tener un respiro electoral, político electoral, un periodo de 4 años, pues evidentemente que va a dar un espacio para que los partidos se vean hacia sí mismos, fortalezcan su institucionalidad y evidentemente que puedan surgir nuevos liderazgos, porque la renovación es importante. La sociedad, como los seres humanos, tenemos que sentir que hay que uno se recarga las pilas, que uno asume nuevos retos, que trata de dar respuesta a los nuevos retos que se plantean en la sociedad. Y evidentemente en ese proceso se requiere de una renovación, de liderazgo, de ideas, de enfoques, de involucramiento de nuevos sectores, que dicho sea de paso, una de las cosas que llama la atención en esta campaña electoral es como mucha gente que no se metía en política, pues ha emergido y ha dado respuesta y ha asumido un rol importante en diferentes campañas, en diferentes candidaturas. Y es un hecho notable del interés que ha tenido la ciudadanía. Bueno, Flavio, el creador de esa idea fue el doctor José Francisco Peña Gómez. Y la idea de él, la intención de él, era que un partido político no avasallara con el Congreso, los síndicos y también con el Poder Ejecutivo. Ahora se le ha hecho una modificación, que aunque no van a ser juntas, van a ser medianamente separados. Esa era la intención de Peña Gómez, porque cuando ganaba un presidente, detrás se le iban los síndicos, los regidores, en fin, y si estaba en el gobierno, arrasaba con todo. Mira, ciertamente La nueva constitución establece que es el mismo año, pero no el mismo día. Febrero. Sí, en lo que tiene que ver con el planteamiento del doctor Peña Gómez, evidentemente él introdujo grandes innovaciones, sí, en la política dominicana. O sea, él fue el que en un momento determinado dinamizó la vida interna del PRD, que eso, hablando de las dinámicas que generan interés en la sociedad, la llamada lucha de tendencias, que luego se desnaturalizó. Pero la idea de él era de que se creara una competencia y que una dinámica que generara energía, involucramiento de sectores y demás. Ciertamente en la República Dominicana, un país pequeño, una fuerte presencia presidencial, el presidente, el candidato principal arrastra, históricamente se demostró que arrastraba a las otras niveles de elecciones.
Pero recordemos, en las elecciones de los años 70, lo que al votar lo que había era un solo recuadro con la carita del candidato. Usted marcaba y ahí se iba todo el mundo. Arrastraba completamente. Ya hoy día hay herramientas que permiten que el elector pueda discernir y tomar partido por un partido para las presidenciales y otro partido para las congresionales. La Constitución, Eury, la separa en lo que tiene que ver con lo municipal. Okay. Las candidaturas nacionales, es decir, lo congresional y lo presidencial, van juntas. Yo estoy de acuerdo con eso. Y voy a decir por qué. En lo que tiene que ver con unificar las presidenciales con las congresionales. Ciertamente hay quienes critican que un partido pueda tener la mayoría, tanto a nivel legislativo como a nivel ejecutivo. Y consideran que eso es una mayoría mecánica, una dictadura de la mayoría, etc. Sin embargo, uno de los problemas que enfrentó América Latina en su transición a la democracia fue el problema contrario. El problema contrario fue que, producto de una división entre el poder legislativo y el ejecutivo, se generaron serios problemas de gobernabilidad. Es verdad. Porque no le permitía al ejecutivo sacar adelante programas de gobierno. Y se mantenía en un empantanamiento constante. Y un pleito permanente. Que generaba grandes conflictos. Y los académicos que estudian América Latina en un momento determinado llegaron a recomendar que América Latina pasara del presidencialismo al parlamentarismo con el propósito de que el Ejecutivo, como nace del Parlamento, pudiera contar con una mayoría para que no se diera el problema del conflicto entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Entonces, en ese sentido, es perfectamente legítimo que un candidato a la presidencia quiera contar también con una mayoría en las cámaras legislativas para sacar su programa de gobierno. Si no sale así porque la población no quiere darle todo el poder a un candidato, bienvenido sea. Pero si sale así porque la población le quiere dar la mayoría a un partido, no hay peligro de dictadura. Bienvenido sea también. No hay peligro de dictadura. Porque la dinámica del régimen presidencial así lo permite. Para terminar este comentario, en lo que tiene que ver con la parte municipal, la Constitución prevé que sea el mismo año, pero con varios meses separada. Ajá. Yo personalmente, la idea, ahí yo hubiera preferido que se mantuviera separada las elecciones. María Elena, hablamos de eso un minutico, pero en lo que tiene que ver con lo municipal, yo hubiera preferido mantener la distancia a 2 años para que realmente haya una separación entre lo que es la política local municipal de la política nacional y que a nivel de los ámbitos locales pudieran surgir el liderazgo nuevo, incluso con partidos alternativos, movimientos municipales alternativos, donde lo nacional no se imponga. El hecho de que sea en el mismo año va a hacer que la política nacional y de las grandes candidaturas influya al momento de las elecciones municipales. Flavio, hablemos un poco del proceso estadounidense, que es un proceso también que desde aquí y desde todo el mundo, pero nosotros particularmente con estas relaciones comerciales tan estrechas que tenemos con Estados Unidos, y no solo relaciones comerciales. Seguimos. Danos tu valoración sobre lo que observa hasta ahora de este proceso. Vemos encuestas todavía, en los últimos casos, cierta indefinición, porque vemos a dos candidatos con mucho equilibrio. Esa distancia tan grande que en principio tenía Obama, luego se ha reducido, aunque sigue ligeramente encabezando las preferencias. Mira, las encuestas en Estados Unidos han estado como un columpio, sube y baja. Yo creo que la de ayer, lo que le llaman el tracking que hizo Gallup, tiene a Romney arriba por 2 o 3 puntos. 47-44, 47-46, pero 3 días antes tenían a Obama. Ahora, yo creo que es muy temprano para uno formarse una idea de quién pudiera ganar las elecciones este año en Estados Unidos. En Estados Unidos, evidentemente, lo que cuenta no es solamente el favor popular, por el sistema peculiar que tiene Estados Unidos, único, de los llamados colegios electorales, donde cada estado elige un número de electores. Son, creo que 538 en total, tiene que sacar 270 el candidato para ganar unas elecciones. ¿Cómo ese voto popular se reparte entre los estados? Es muy importante. Si uno fuera a hacer hoy día como coger un lápiz y un papel y decir quién está con quién, veremos que Obama, aunque tiene quizás 2 puntos menos o 2 puntos más en el día de hoy, pudiera estar bien adelante respecto de Romney en lo que tiene que ver con los colegios electorales, los electores. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos tiene 4, 5, 6 estados grandes. California, que es el más grande con 55.
está en la columna de Obama, la columna azul. Sí. Nueva York, que es 29, está en la columna Obama. Texas, que es república, que es el otro estado grande, tiene, creo que son 38 electores, está en la columna republicana. Entonces, las encuestas no reflejan el voto popular. Las encuestas reflejan el voto popular, la intención de voto de la gente a nivel popular. A nivel popular, pero no necesariamente la composición de los colegios. De los colegios electorales. Electorales. Entonces, Obama tiene seguro, se considera como de la columna de Obama seguro a California, a Nueva York, a su propio estado Illinois, que tiene 20 electores, un estado se considera grande. Tiene también inclinado hacia él a Pensilvania, a Michigan, a Minnesota, inclinado hacia él. Pero los republicanos, sin embargo, no están ya tan inclinados hacia él, dos estados que él se llevó en el 2008, que son Florida y Ohio. Estados como Carolina del Norte y Virginia, que tenían décadas que no votaban por los demócratas en las presidenciales que él ganó, ya no están en la columna de él. Entonces, hay evidentemente que sí, estos estados tipo Florida, tipo Ohio, Carolina del Norte, ¿cómo se llama? Indiana, que votó por él, que no había votado demócrata por décadas. Si estos estados se recomponen y se mueven de nuevo a la columna republicana, vamos a ver unas elecciones donde se va a tener que contar hasta el último minuto a dónde salen los, como pasó aquella con Bush y con Al Gore. Al Gore. Pudiera ser de 10 millones de votantes le llevó Al Gore, ¿verdad? Al Gore ganó el voto popular y sin embargo, como la Florida se fue ya al final, exacto, se fue con Bush, Bush gana las elecciones. Por el caso del niño cubano. Y de lo que se avizora en el plano de la economía, de la vida de la gente, el problema este del precio de los combustibles, ¿no hay posibilidad de un deterioro de Obama por esa parte o por la forma en que ha abordado algunos temas? Por ejemplo, su apoyo al matrimonio entre homosexuales, ¿eso le puede perjudicar en el gran electorado, si bien es cierto que le beneficia en... Déjame agregar. Entre... A eso lo voy a agregar. ¿Por qué no sé qué institución fue que calificó a Obama como el presidente gay? La revista Newsweek. La revista Newsweek. Y eso no es un irrespeto realmente al presidente, porque no es que él es gay. Él respalda el matrimonio, la actitud, pero no es que él es gay. Es que el único presidente gay que tenemos. Mire, fue una portada muy controversial. ¿Verdad? Y muy comentada y muy chocante además. Fue atrevida la revista. Pero fue una manera de generar atención cuando la época de Clinton le decían que él era el primer presidente negro por su relación con la comunidad afroamericana. Mira, vamos, Julio, en orden al revés de los temas que planteaste, vamos a empezar con el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo. Realmente es un tema delicado. Para empezar, él no estaba pensando referirse a ese tema. O sea, y si lo estaba pensando, no creó como las condiciones para hacerlo. Él se vio forzado por unas declaraciones que dio Joe Biden, su vicepresidente, y que tomó a favor. Y evidentemente que ya Obama, que había dicho miles de veces que él no estaba de acuerdo, sí estaba de acuerdo con las uniones civiles, pero no con el matrimonio gay. Evidentemente que su vicepresidente, al decir que sí estaba a favor, eso se iba a convertir en un tema que no le iban a dejar tranquilo hasta que no se refiriera a él. Y él, de alguna manera, un poco precipitadamente, toma partido a favor del matrimonio gay. Eso tiene sus pros y sus contras. ¿Qué tiene de pro? Tiene de pro que la base liberal de él, que no está tan contenta con él porque no ha hecho muchas de las cosas que quería que él hiciera, pues inmediatamente se articula y se moviliza alrededor de la comunidad gay, que es una comunidad fuerte de donantes, la comunidad de Hollywood, que tiene mucho dinero. Pero hay dos bloques de electores que fueron muy sólidos con él, que esa decisión de él le genera problemas. Uno es, curiosamente, la comunidad afroamericana, que es la que más en contra está como grupo al matrimonio gay. Le aventaja a él que esa comunidad no tiene para dónde coger. O sea, esa comunidad no va a votar por Romney y va a abandonar a Obama. Lo más que puede hacer es que un porcentaje no vote. Pero no lo va a abandonar. Y el otro es el voto católico, que fue sólidamente a favor de Obama en las elecciones pasadas.
ese voto se le puede erosionar. Entonces, evidentemente que eso crea una dificultad en su campaña, pero a la vez crea la posibilidad de movilizar su base liberal, digamos, tradicional del Partido Demócrata. El tema económico, fíjate, ahí es que está. O sea, Obama ha sido un gran presidente. Lo que pasa es que él encontró la peor crisis financiera que presidente alguno haya tenido desde la época de la Gran Depresión. Entonces, yo creo que el argumento de él va a ser, en primer lugar, que él ha podido mantener el barco a flote. Que él ha podido... A Sarkozy ese argumento no le fue suficiente. No le fue suficiente. Y realmente mantuvo el barco a flote. Sí, no le fue pero suficiente. Fue. Él va a tratar de demostrar que la economía no ha entrado en recesión, que la economía ha generado empleo, que el crecimiento ha sido modesto, muy modesto, pero que ha habido crecimiento. Y él tiene algo que es curioso, que hoy hablemos en esos términos, y es que la parte de política de defensa y la política exterior, los republicanos siempre han sido más fuertes que los demócratas. Los demócratas son percibidos como débiles. Y resulta que Obama tiene un excelente récord en materia de política internacional. O sea, el tema de Bin Laden, el fin en Irak... de alguna manera lo de Afganistán no se ha podido resolver, pero él tiene una ruta para salir adelante. Ha manejado sus relaciones con China, con sus controversias, pero la ha manejado. Yo creo que él puede ir a una campaña ya nacional electoral con un récord en materia de política exterior muy positivo. Y en la parte económica él va a tener que hacer de tripa corazón, porque realmente ahí es que está el talón de Aquiles. Pero el candidato republicano, y podemos, digamos, para no monopolizar mucho la conversación, pero el candidato republicano también tiene sus pros y sus contras, sus fortalezas y sus debilidades. Correcto. Aquí hay una gente sufriendo por lo que tú estás diciendo. En esa comparación, pero, entonces, Pedro. Vamos a seguir. Sí. Pero... la crisis esta bancaria y de bienes raíces no se ha superado realmente en Estados Unidos. Bueno, no se ha superado del todo. O sea, realmente fue tan profunda que lograr reencauzar la economía, o sea, el impacto en varios estados, todo el tema de la Florida, por ejemplo. Sí. Solfm.com. Estamos donde tú estés. Sol, la más interactiva.